Estamos en Dakar. Viajeros, viajeras, bienvenidas y bienvenidos a Dakar. Bienvenidos y bienvenidas a Senegal. Recuerda suscribirte al canal de YouTube Giselle Viajando Contigo. Viajero, viajera, que sepas que la forma más barata de comer es aquí en supermercados, porque los precios de Senegal no son beneficiosos para el europeo. Allá vamos. Estamos en Dakar, conocida por ser la capital de Senegal y también muy conocida internacionalmente por ser el final del rally, antiguo rally París-Dakar, hoy en día Rally Dakar. Diría que no hay nada en particular que conocer en Dakar, sino la propia ciudad en sí misma, sus gentes, su ambiente. Eso es lo que hay que hacer en Dakar, recorrer y empaparse de sus calles, sus gentes y su ambiente. Muy buenas, viajeros, aquí estamos, aquí nos encontramos justamente en la punta más occidental de todo el continente africano, o sea, justo al Atlántico y nada más. Es una ciudad muy ligada al mar y no en vano, aquí está el mayor puerto pesquero de toda esta zona de África. Esto viene por ser un punto ventajoso al ser un lugar o el lugar más al oeste del continente africano. La nota negativa es que esto en su época también hizo que aquí estuviese el mayor punto de trata de esclavos que salían desde África a América. En Dakar podrás encontrar el espectacular Monumento al Renacimiento Africano, una tremenda escultura de 50 metros realizada por el arquitecto senegalés Pierre Coulibaly. Un colosal monumento que no deja de tener controversias tanto culturales como económicas, pero que realmente merece la pena pasar a ver. Ayúdanos a crecer suscribiéndote al canal. Anímate a viajar y que lo disfrutes. Hasta la próxima.